Pues nada, como son las 7 en punto, Manuel, empezamos. Muy buenas tardes y bienvenidos a España Nuestra contigo en casa. Empezamos en estas conferencias que llevamos ya casi 100 en este año 2023 con Manuel Siurana Roblán, que como habéis leído en la presentación, él es de Valdeorrobres, la localidad de la que nos va a hablar hoy, las intervenciones que se están llevando a cabo allí. Él es historiador del arte y durante su vida profesional se ha dedicado a la docencia y la investigación del patrimonio. Es autor de varios libros y de artículos relacionados con Bajo Aragón y el gótico. Desde 2003, que creó la Asociación Repavalde, y en 2008, la Fundación Valdeorrobres Patrimonial, se dedican cuerpo y alma, como me has estado diciendo antes, a la conservación del patrimonio de esta localidad, impulsando la restauración y la museización de la Iglesia del Castillo, que es de lo que nos va a hablar, la transformación del Hospital Medieval en un museo, la conversión del antiguo colegio en biblioteca, en fin, que se dedica a devolvernos el patrimonio de todos para todos. Como decía, la conferencia va a tratar de la actividad que desde 2003 la Asociación Cultural para la Recuperación del Patrimonio y que posteriormente se convirtió en la Fundación Valdeorrobres, han emprendido con un proceso de recuperación del patrimonio cultural de toda la localidad. O sea, de repente han conseguido poner en el mapa esta pequeña localidad, empezando por la iglesia gótica y acabando por ahora, como dice él, en la restauración integral del castillo, que es de los siglos XIV y XV. Han conseguido movilizar más de 4 millones de euros. Es absolutamente fantástico lo que están haciendo allí. Y bueno, es de lo que nos va a hablar hoy, ¿no? De cómo la inversión económica tiene una repercusión muy, muy positiva en la localidad. Y mostrarán los monumentos y explicarán el proceso que se ha seguido para la ejecución de las obras y la constitución de fondos. La verdad es que es una clase magistral de cómo conseguir que las administraciones te hagan caso, de conseguir el dinero que se necesita para restaurar el patrimonio que es de todos. Como siempre, voy a recordar que por favor mantengan los micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Las preguntas las podéis hacer en el chat y Manuel las responderá al final de la conferencia. Como siempre, la conferencia durará unos 45 o 50 minutos, así que yo creo que es el momento de disfrutar de Valdeorrobres, de Manuel y de la ingente labor que está llevando a cabo allí. Manuel, todo tuyo. Hola, buenas noches. Gracias, Teresa. Bien, hoy vamos a hablar sobre la restauración del castillo de la iglesia de Valdeorrobres. Lo primero que tengo que hacer es pedir perdón porque veo que hay un error en el título. Se me ha colado la R y la U, pero bueno, seguro que me perdonáis todos por esto. Bien, vamos a explicar nuestro modelo, lo que hemos hecho. Yo creo que es importante y que puede ser un referente y una ayuda para mucha gente que quiera realizar proyectos de este tipo. Entonces, ya sin más dilación, porque hay mucho de qué hablar, voy a pasar ya a explicar los distintos puntos de la charla. En la charla de hoy vamos a, primero de todo, hacer un poco la contextualización, a explicar dónde está Valdeorrobres, qué hay en Valdeorrobres, para luego ir pasando de manera cronológica por la reconstrucción de la iglesia, la creación de la fundación, la reconstrucción del castillo y lo último que hemos hecho, que ha sido la musealización y la tecnificación de estos monumentos. Empezamos con la contextualización. Para los que no conozcáis Valdeorrobres, Valdeorrobres es una localidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, que está situada en la provincia de Teruel, en aquel rinconcito que veis en el mapa en colorado, que es la comarca del Matarraña, que es una comarca que está situada limítrofe entre Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana. Valdeorrobres, concretamente, su término municipal es el que justo delimita con las comunidades autónomas de Cataluña y de Valencia. Está a 240 kilómetros de Barcelona, 140 de Zaragoza y unos 450 de Madrid, para que sepáis más o menos las distancias. Valdeorrobres es un pueblo medieval. En la parte de arriba de la diapositiva veis el plano de la localidad, el plano de la localidad medieval, es decir, la parte del pueblo que está al norte del río Matarraña. En la parte de abajo a la izquierda se ve el plano actual del pueblo. Si os fijáis bien,
el pueblo medieval, el pueblo de origen medieval, el pueblo histórico, ocupa una pequeñísima parte de lo que ahora es el término o la parte del municipio de Valdeorros, que ha crecido mucho hacia lo que llamamos el Arrabal, que es el otro lado del río, el sur del río Matarraña. Valdeorros nació en torno al castillo y la iglesia, que están en la parte superior, lo veis en la parte superior de la parte rodeada en negro, y allí se generó el primer núcleo urbano, que luego a su vez fue creciendo con otros arrabales, el arrabal de Cabo de Villa, el arrabal de La Solana y luego las calles llanas. Valdeorros es un pueblo con una gran riqueza patrimonial. El pueblo es de origen medieval, la Reconquista fue reconquistado en la segunda mitad del siglo XII, pero sus obras más destacadas pertenecen al siglo XIV-XV, son la iglesia y el castillo, que los veis en la parte de arriba, que son impresionantes, dominan el pueblo totalmente. Luego, algunos arcos que quedan de la muralla y algunos edificios, como el palau que veis abajo a la derecha, y luego el puente de piedra, que es una obra que está a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV, y es un puente también de origen medieval. Pero no nos quedamos ahí, porque en la Edad Moderna Valdeorros también tiene una aportación artística destacada, donde sobre todo destaca el ayuntamiento, que es el edificio que veis en la parte de la izquierda. Es un edificio renacentista, que además sirvió de modelo para el Ayuntamiento del Pueblo Español de Barcelona. Es una joya arquitectónica, tal como podéis ver, y además tiene un artesonado magnífico. Es decir, el artesonado es difícil de verlo si no es con larga vistas, pero tiene unos detalles impresionantes. Pero luego, además del Ayuntamiento, hay otros monumentos. Aquí, por ejemplo, en la parte de la derecha veis los soportales de la zona de la calle Llana, que también son, como veis, estilísticamente, pues de la misma época. El siglo XVI-XVII fue una época de gran prosperidad arquitectónica en la zona de Valdeorros. Pero luego también en la época contemporánea pues, se siguió aportando elementos culturales interesantes, el puente de hierro, que ha cumplido recientemente los 100 años, y luego edificios historicistas que intentan recrear un poquito los estilos artísticos destacados de finales del XIX, principios del XX, y algunos pues, son curiosos con elementos ornamentales, como veis, por ejemplo, lo que era la antigua pensión moderna en la parte de la fotografía de abajo a la derecha, que tiene elementos ornamentales esgrafiados en la fachada. Bien, visto ya Valdeorros, para situarnos y viendo lo que tenemos en nuestro pueblo, a continuación vamos a pasar a explicar el punto de partida, que fue el punto de partida de todo lo que hemos hecho, que fue la reconstrucción de la iglesia. Esto surgió en el año 2003. En aquellos momentos decidimos que había llegado la hora de restaurar la parte derruida de la iglesia. Una parte de la iglesia gótica del siglo XIV se había hundido en el siglo XIX y había quedado ahí pues, por los siglos de los siglos, por decirlo de alguna manera, sin restaurarse. Era una espinita que yo tenía clavada desde la adolescencia, y entonces enseguida que pude y tuve tiempo, pues intenté potenciar una asociación para conseguir la restauración de ese tramo de la iglesia. Y hubo mucha gente que arrimó el hombro y colaboraron a tope. Para continuar, antes de empezar, quiero resaltar estas palabritas que tenéis por aquí, estas cosas que he puesto en esta diapositiva, porque esto es muy importante. Si queremos conseguir logros, hay que amar lo que se hace. Es decir, no podemos estar trabajando o haciendo lo que sea si no lo amamos, porque si no, no lo haremos con ganas. Entonces, sea lo que sea, trabajar de albañil, trabajar de profesor, trabajar en la restauración del patrimonio, trabajar en una oficina, tiene que estar unido a una pasión por lo que se hace, porque si no la vida realmente es muy triste. Pero aparte de amar lo que se hace, hay que tener convencimiento. Esto es básico, hay que ser osados. Ya veréis luego cómo lo hemos sido. Hay que tener una estrategia, siempre hay que planificar las cosas y luego perseverar, seguir luchando si tú estás convencido de que quieres lograr algo. Y luego lo que pongo lo de la teoría de las puertas. Una vez que empiezas el camino, abres una puerta
y detrás de esta puerta te encuentras una sala en donde aparece otra puerta que te lleva a otra sala y así sucesivamente. Y esta es la experiencia que nosotros hemos tenido con todo este camino que llevamos recorriendo de los últimos 20 años. Comenzamos con la restauración de la iglesia, como hemos dicho. Primero de todo, era muy importante conocer el monumento. Yo llevaba tiempo dedicándome a estudiarlo y en el año 2003 publiqué la guía interpretativa de la iglesia del Castillo de Valderrobles y la publiqué con mis medios, sin subvención ni ayudas de ningún tipo, pero pensaba que era básico para dar a conocer nuestro monumento y también para conocerlo yo previamente para poder impulsar un proceso de restauración. El siguiente paso fue crear una asociación cultural. Nos reunimos con bastantes personas del pueblo y conseguimos crear una asociación, sobre todo con una característica muy importante, que era la pluralidad ideológica. En esa asociación se pretendía que hubiera representación de distintas ideologías políticas de Valderrobles, pero de personas que no estaban implicadas en aquel momento en la vida política, sobre todo porque había que negociar con políticos. Luego, en la estrategia, una de las primeras cosas que hicimos fue la divulgación ciudadana, es decir, decirles a la gente del pueblo qué es lo que queríamos hacer. Convocamos una charla en la iglesia Valderrobles, que hubo una asistencia masiva, explicamos cómo estaba la iglesia, cómo debería de estar y la necesidad de hacerlo. Luego también charlas escolares. Luego comenzamos a movernos, redactamos un memorando y un manifiesto y comenzamos a hacer ruido para salir en los medios de comunicación. Eso es muy importante porque salir en los medios hace que los políticos se den cuenta de que existes y luego pues, te tengan más en consideración. Después de esos primeros pasos, iniciamos una campaña de recogida de firmas. En escasamente un mes recogimos 7.500 firmas aproximadamente, cuando Valderrobles en aquel momento tenía algo más de 2.000 habitantes. Conseguimos firmas de gente que vivía en Valderrobles, de gente natural de Valderrobles y de gente que visitaba Valderrobles en escasamente un mes. Y esas firmas las presentamos en las Cortes de Aragón. Y ese mismo día que presentamos las firmas, nos reunimos, como veis en las fotografías de arriba, unos cuantos representantes de la asociación, nos reunimos con los políticos de los distintos grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para pedirles que apoyaran una proposición no de ley que instara al gobierno de Aragón para llevar a cabo la restauración de la iglesia. Y todos los políticos nos acogieron muy bien y uno de los grupos, en aquel momento, el PAR, el Partido Aragonés Regionalista, se encargó de lanzar la proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad de las Cortes de Aragón y ya eso nos daba un espaldarazo muy importante. Pero además del frente político había otro frente muy importante que jugar en esos momentos porque evidentemente la iglesia era propiedad de la iglesia, en mayúscula. Y en concreto con quien había que hablar era con el arzobispado de Zaragoza. Y aquí, por el tema de la perseverancia, quiero hacer hincapié en lo que he puesto ampliado en la parte de abajo de la diapositiva. Bueno, antes de, o si lo vais leyendo ya, mientras tanto, en las fotografías de arriba aparecen reuniones que mantuvimos con el ecónomo diocesano en Zaragoza, con el arzobispo, luego conseguimos que el arzobispo viniera a Valderrobles a ver el tramo de ruido, ahí estamos en una fotografía explicándoselo, pero el primer paso que dimos en la iglesia fue enviarles una carta comunicándoles que queríamos impulsar la restauración del templo. Y la carta que nos enviaron ellos de respuesta, que la tenéis arriba a la derecha, tenéis un párrafo ampliado en la parte de abajo. Fijaros qué pone en el párrafo. En cuanto al objetivo de su asociación de impulsar la reconstrucción de la parte derruida de la iglesia parroquial de Valderrobles, me permito recordarle, por indicación de los técnicos de la comisión, se refiere a la Comisión de Patrimonio de la diócesis, que la legislación vigente prohíbe la reconstrucción de las partes perdidas en este tipo de edificios y lo que está permitido realizar es una recreación virtual de los mismos en otros soportes gráficos. En todo caso, este asunto es competencia del Consejo Diocesano de Economía. Bien, en definitiva, al recibir esta carta lo más fácil era coger y haber dicho, bueno, pues no hay nada que hacer. Pues no, nosotros seguimos insistiendo y al final conseguimos el objetivo. Y el objetivo fue aunar esfuerzos. Conseguimos aunar el esfuerzo de una entidad bancaria, Ibercaja, el gobierno de Aragón,
dos departamentos del gobierno de Aragón y el arzobispado de Zaragoza. Y entre todos ellos pusieron la mayor parte del dinero del coste de las obras de restauración de la iglesia. Nosotros en aquel momento no teníamos medios, éramos una asociación cultural con unos 300 socios, pero eso no daba para poder recoger dinero. No sé, podríamos haber recogido tal vez 10.000 o 15.000 o 20.000 euros, pero en un montante de 1.300.000 euros eso no era nada. Con eso se firmó un convenio, ahí aparece el arzobispo y el entonces vicepresidente del gobierno de Aragón, José Ángel Biel, que está firmando el documento. Bueno, y con eso ya se abría el paso para la restauración del templo. Bien, es cierto que el templo ya había sufrido algunas intervenciones previamente, y digo sufrido, de verdad, porque primero se hizo en el año 1965-66, se hizo una restauración popular muy loable, porque el pueblo, capitaneado por el cura de aquellos momentos, Vicente Ostalet, se involucró en la restauración de la iglesia e hicieron una labor inmensa, pero también cometieron gravísimos errores. Fijaros aquí la fotografía del ángel. La fotografía de la izquierda es antes de la restauración del año 1965-66 y la de la derecha es después de la restauración. Fijaros que en Valderrobles tenemos el primer exeomo de Borja. Lo tenemos en Valderrobles, porque aquí ya se cometió un error mayúsculo, porque cuando se restauró al ángel, que se ve que lleva alas, se restauró con una cabeza de hombre, con barba, lo cual pues, es un error histórico o iconográfico grave. Hubo otros errores, pero bueno, hubo voluntad de hacer cosas bien hechas. Repicaron las paredes, lo cual fue un error muy grande, se cargaron todas las marcas de cantero, pero bueno, hubo ese proceso. Luego también intervino el Estado, inició un proceso, pero las obras se quedaron a medias, o sea, casi no hicieron nada porque se acabó enseguida el dinero y por lo tanto el tramo derruido siguió estando derruido. Bien, nosotros emprendimos la restauración, aunamos los esfuerzos que antes hemos explicado para conseguir la restauración y aquí vemos los resultados. Los resultados son evidentes. En la imagen de la izquierda, la cubierta de la iglesia antes de la restauración con el tramo derruido y en la parte de la derecha la cubierta ya casi con las obras terminadas. Esto como ejemplo, para aquí vamos a ir viendo unas cuantas imágenes para que veáis el antes y el después de cómo estaba el edificio, todo lleno de vegetación, el tejado variopinto, teja de piedra, teja árabe, uralita, ahí había de todo. El campanario, como estaba antes y cómo quedó después de la restauración. La restauración implicó la limpieza, rejuntado, consolidación de todos los muros perimetrales del templo y la eliminación de los elementos añadidos. Luego aquí, por ejemplo, también lo estáis viendo, en el campanario ya restaurado, las gárgolas se restauraron. El interior, aquí vemos la evolución de la restauración de la zona derruida. En la parte de la izquierda, la fotografía nos muestra la zona, el muro que separaba la iglesia de la zona derruida. Es decir, detrás de aquella pared estaba el último tramo de la iglesia que se había hundido en el siglo XIX y que entonces lo que hicieron fue recoger las piedras del hundimiento y levantar un muro para cerrarlo y asumir que la iglesia sería más pequeña. Cuando se hicieron las obras, pues una de las primeras cosas que se hizo fue demoler el muro, guardar las piedras e intentar ver de aquellas piedras cuáles formaban parte de bóvedas, cuáles formaban parte de nervios, cuáles tenían elementos ornamentales para poder reaprovecharlos. Y en la parte de la derecha tenéis ya el tramo restaurado, reconstruido. En este caso se hace una reconstrucción porque era súper evidente, es decir, Patrimonio estuvo de acuerdo en hacer una restauración tal cual porque era evidentísimo cómo era el edificio previamente. Luego aquí veis, por ejemplo, la diferencia entre la cabecera de la iglesia antes de la restauración y después de la restauración, ya bien limpia, bien consolidada. Aquí, por ejemplo, detalles de los canecillos y de una gárgola. Ahí había una higuera inmensa, todo sucio, deteriorado, las aguas filtraban por distintos lugares, las aguas se canalizaron a partir de las obras, o aquí, por ejemplo, veis la parte de la cubierta de una de las capillas laterales, toda llena de vegetación. Pues bien, todo esto lo hicimos durante la restauración
de la Iglesia. Bien, este fue el primer paso, muy importante. Cuando tuvimos la reunión en el arzobispado, ya en plan de iniciar la restauración del templo, nos preguntaron que nosotros qué es lo que íbamos a aportar para la obra. Y entonces fue cuando yo comenté lo que he dicho antes. Digo, sí, pues podemos aportar 10.000, 15.000, 20.000 euros buscando ayuda entre la gente del pueblo. Y se echaron a reír. Aquello a mí me hizo pensar y llegué a la conclusión de que la salida clave era crear una fundación. Porque una fundación, al poder tener un comportamiento similar al de una empresa, podría servir para generar beneficios económicos y luego también para canalizar las donaciones de la gente con derecho a desgravación. Y entonces nos lanzamos a la creación de una fundación. Conseguimos apoyos y tuvimos renuncias. Conseguimos apoyos en el pueblo de Valdeorres, apoyo máximo, el ayuntamiento, por supuesto, el ayuntamiento siempre nos ha apoyado muchísimo. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho de la mano de ellos también. Conseguimos el apoyo de una entidad financiera, Caja Rural de Teruel, el apoyo de las tres o cuatro empresas más importantes de Valdeorres, de otras asociaciones culturales, la Semana Santa, la Asociación de Comerciantes. Bueno, y con todo esto iniciamos el camino. Intentamos conseguir el apoyo del Gobierno de Aragón. Abajo a la derecha, en la fotografía, estamos reunidos con el consejero en aquellos momentos, uno de los consejeros del Gobierno de Aragón. Muy buenas palabras, pero nada. En la parte de abajo a la izquierda, reunidos con el presidente de la Diputación, muy buenas palabras, pero nada. Nos reunimos también con el arzobispado de Zaragoza. El arzobispado de Zaragoza en un primer momento nos dijo que sí, que entraría en la fundación, pero luego se desdijo. Pero bueno, nosotros decidimos que fuera como fuera, la fundación la tiramos para adelante y la tiramos para adelante con la aportación de estas entidades de Valdeorres, especialmente de la Asociación Cultural Repavalde, que había sido el germen de ella. Una vez creada la fundación, pues comenzamos ya a actuar un poquito a lo fuerte. Entonces dimos un primer paso importante, que fue solicitar a la Fundación Endesa que colaborase en la reforma de la iluminación del templo. La iglesia era un batiburillo de cables que iban y que venían, rotos por algunos sitios, por otros. Una instalación eléctrica que no era tal, sino que eran cables que se habían ido poniendo. Entonces se trataba de poner una instalación como Dios manda, y así lo hicimos. La Fundación Endesa colaboró y conseguimos lanzar el primer objetivo, que fue este, la iluminación del interior del templo. Luego la Fundación pasó, gracias a la confianza del Ayuntamiento, pasó a gestionar las visitas culturales del castillo y de la iglesia. Entonces nos propusimos los objetivos que estáis viendo aquí en esta imagen. O sea, nosotros decidimos pasar a gestionar estos monumentos con un objetivo: conseguir ingresos económicos gracias al turismo, gracias a las entradas que la gente pagaba. Esas entradas nos permitirían tener fondos para recuperar patrimonio, y la recuperación del patrimonio nos permitiría aumentar los ingresos por turismo. Y esos ingresos por turismo nos permitirían a su vez recuperar más patrimonio. Y la verdad es que este círculo virtuoso ha funcionado. Ha funcionado mucho porque pasamos de 13.000 visitantes a 36.000 y pico que hemos tenido este año. Y eso, lógicamente, representa pues una cantidad de dinero que se recibe por entradas que, descontados los gastos, al final acaba siempre dedicándose a la recuperación de patrimonio. Antes de iniciar la restauración del castillo tal cual, hicimos unas excavaciones, conseguimos recuperar el llamado Pozo de la Mano Peluda, que lo tenéis fotografiado en la parte de abajo a la izquierda, que era la antigua mazmorra, que estaba totalmente colmatada de tierra y de piedras. Se excavó, se limpió y ahí la tenemos. Se hicieron también otras excavaciones en la zona de las despensas, conseguimos sacar el suelo original. Y luego también iniciamos un proceso de musealización de la iglesia, poniendo cartelas informativas, restaurando algunos elementos de arte mobiliar, como veis aquí, por ejemplo, el cuadro, y luego más adelante ya también creando, esto ha sido más reciente, creando pues alguna vitrina con arte sacro. Luego, de común acuerdo con el ayuntamiento, iniciamos el proceso de restauración del antiguo hospital. El antiguo hospital está situado
junto a la iglesia el castillo. Aquí, donde veis ahí la foto del hospital, pues justo al otro lado de la calle está la entrada al castillo y desde donde está hecha la fotografía está la puerta de la iglesia. Por lo tanto, con esto hemos formado un trinomio, que es la oferta cultural que nosotros damos, que es museo, castillo e iglesia. El museo es el punto de referencia, es donde se compran las entradas, se visita y luego desde ahí se accede a la iglesia y al castillo. Pues bien, el museo fue el edificio, el antiguo hospital, fue restaurado, veis en la parte ya de abajo de las obras, y fue musealizado. Se crearon distintas salas, por ejemplo, destaca sobre todo la sala dedicada a Elvira de Hidalgo, que la tenéis aquí abajo a la derecha. Elvira de Hidalgo fue una soprano muy importante en su momento, pero destaca sobre todo y es conocida por haber sido la descubridora y la maestra de María Calas. Pero luego tenemos también una sala dedicada a la indumentaria antigua y luego distintas zonas dedicadas a el arte de la comarca del Matarraña, para que todo el mundo que llega a Valderrobres pues sepa que en los demás pueblos, en los 18 pueblos de la comarca, pueden encontrar otra oferta educativa. Luego tenemos también una serie de dioramas de temática navideña, pero basados o circunscritos a una escenografía de carácter local. Bien, a partir de allí ya nos propusimos, en el año 2016-17, comenzamos a pensar en la reconstrucción del castillo de Valderrobres. El castillo de Valderrobres es un edificio del siglo XIV-XV que quedó bastante pronto en ruinas. El castillo de Valderrobres fue habitado durante muy poco tiempo y entonces, pues, al ser abandonado ya los obispos de Zaragoza, que eran los señores del arzobispo, del castillo, dejaron de venir a Valderrobres a pasar temporadas de descanso. Entonces, pues bueno, el edificio los techos se fueron hundiendo, las paredes y los arcos aguantaron, pero parte importante del edificio se fue hundiendo y salieron, pues como veis en la imagen, árboles incluso dentro de ello. Ya en el siglo X y en el siglo XX, hacia 1980, ya se hicieron algunas intervenciones, se restauraron algunas zonas, pero más o menos la mitad del castillo había quedado sin restaurar, y es lo que nosotros ahora queríamos hacer, restaurar esa zona derruida. Para ello, sugerencia de la Comisión de Patrimonio de Teruel, elaboramos un plan director que nos costó 36.000 euros, hicimos una primera versión, no gustó en patrimonio, una segunda versión, una tercera versión, acudí yo dos veces a la Comisión de Patrimonio a defenderlo y al final conseguimos que fuera aprobado el plan director con 14 fases y subfases que íbamos a ir haciendo como pudiéramos. El coste previsto de las obras era de 1.700.000 euros. En ese proceso, una de las cosas que nos sorprendió fue que resultó que, contrariamente a lo que todo el mundo creíamos, el castillo de Valderrobres no era del ayuntamiento, sino que era del Estado español. Entonces, recuerdo que con el alcalde nos acercamos aquí a Madrid para hablar con el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Conseguimos una cesión al ayuntamiento por 51 años para poder acceder a subvenciones del 1% cultural, pero recientemente, como queríamos conseguir más subvenciones, volvimos a negociar con el Estado, en este caso con la Subdirección General de Gestión Patrimonial, y cuál no fue nuestra sorpresa, que ellos mismos nos propusieron que si queríamos estaban dispuestos a ceder la propiedad al ayuntamiento, y ahora, ciertamente, el castillo ya es verdaderamente propiedad del ayuntamiento. En el año 18 planteamos un plan de acción. El plan de acción tenía un horizonte temporal hasta el año 26. Nuestro objetivo era conseguir subvenciones del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero nuestra decisión era que las obras las íbamos a hacer sí o sí. Si no las hacíamos de una manera, las haríamos de otra y duraría más tiempo. Y que íbamos a empezarlas enseguida, porque el objetivo era ver que realmente nosotros teníamos el convencimiento. Y la verdad es que tuvimos suerte, como creo que siempre la hemos tenido. La suerte fue que conseguimos no solo la subvención del Estado, sino la subvención del Gobierno de Aragón. Y las obras que estaba previsto acabarse en el año 2026, pues se acabaron en el año 2021. Por lo cual, contrariamente a lo que suele ocurrir con todas las cosas que se alargan en el tiempo, conseguimos que aquí todo fuera muy rápido. En estas obras de restauración del castillo, una de las cosas primeras que se hizo fue la urbanización del entorno. Esto lo llevó a cabo el ayuntamiento. El ayuntamiento compró los terrenos que eran corrales que rodeaban Valderrobres, corrales donde había ovejas
y donde el purín de estos animales, cuando llovía, chorreaba por las calles del casco histórico y hacía un muy mal olor y muy mal efecto. Todo eso fue saneado y fue urbanizado, y veréis las imágenes en la diapositiva siguiente, cómo pasó a quedar esta zona. Esta zona quedó urbanizada, es una zona de ajardinamiento, una zona donde hay zonas para observar las noches estrelladas, que desde Valdeorrero son magníficas, zonas ajardinadas, zonas para aparcar coches, zonas para transitar. Un antiguo barranco fue transformado en esta escalinata, con lo cual comunicábamos la parte de la Solana con la parte de arriba del castillo, y esto fue ya una parte importante de este proceso de restauración. Seguidamente decidimos hacer accesibles las almenas. Todo el mundo sabemos que al turista le gusta mucho subir a las partes más altas para desde ahí poder observar el entorno, y la verdad es que desde la zona de arriba del castillo las vistas son impresionantes, 360 grados alrededor. Ves unos territorios magníficos, el Valle del Matarraña, la Montaña de la Caixa, bueno, todo. Y entonces, pues la imagen de la izquierda es como estaba antes en la zona de las almenas, y aquí ya lo que hicimos fue, evidentemente, crear barandillas y hacer espacios accesibles para que el turista pueda subir a visitar este espacio, haciéndolo más atractivo. Luego, el castillo y la iglesia, como era propiedad del arzobispado de Zaragoza en la antigüedad, habían estado unidos con un pasadizo, de manera que el arzobispo, cuando venía al castillo, podía acceder directamente a la iglesia a través del pasadizo y celebrar ahí. Pero en el siglo XIX, cuando las desamortizaciones del castillo dejó de ser propiedad de la iglesia, se levantó un muro que cerraba ambos monumentos. Entonces, ese muro, aquí veis la foto de la izquierda, que está ya en proceso de demolición, y aquí en la derecha ya está el pasadizo recuperado. Con esto, bueno, aparte de hacer accesible una zona muy interesante de la iglesia y del castillo, conseguimos que el turista tenga un circuito para moverse muy bien definido. Se inició la reconstrucción. Una parte importante de la reconstrucción fue adjudicada a través, bueno, se consiguió a través de una subvención del 1% cultural. Nosotros queríamos la subvención sí o sí, y acudimos a la convocatoria del 1% cultural aportando el 50%, sabiendo que eso nos daría muchos puntos, y ciertamente pues conseguimos los puntos necesarios para que el Estado subvencionara el 50% de estas obras de restauración. Un 15% lo puso la Fundación Universitaria Iberoamericana, eso eran 100.000 euros, otro tanto por ciento el Ayuntamiento y también la Fundación. La ejecución, como he dicho, fue muy rápida. Las obras se hicieron en tan solo 12 meses. En este caso, el cierre por la pandemia jugó a nuestro favor. La restauración tuvo distintos aspectos. Por un lado, la limpieza y rejuntado de las fachadas. Veis la foto en la izquierda y la derecha, antes y después. Veis algunos detalles de cómo estaban los muros. Todo esto fue saneado, se rejuntó, se trató para evitar que en el futuro se deteriore. Luego se hizo una instalación eléctrica en el castillo. La instalación eléctrica es magnífica. Hay una iluminación de tipo monumental magnífica. Aquí veis el proceso de la iluminación. Luego se culminaron los muros. Así, en la parte de la izquierda veis cómo estaba el muro sin culminar, con lo que esto significa de desprendimientos, de vegetación, cómo quedó después de estar culminado. Y luego ya se emprendió la restauración de las zonas derruidas. Esta es la zona que corresponde a las despensas. Aquí la foto a la izquierda nos muestra cómo estaba esto. Era una selva, y la imagen de la derecha, después de haberla quitado la selva y haber recogido las piedras que allí había, cómo estaba esto antes de hacer la restauración. Y en las imágenes siguientes pues vais viendo cómo se hizo el proceso de restauración. Los andamios, los suelos de madera que se fueron colocando, cómo se fue levantando la parte de arriba, la parte de lo que es la olivanera, que se llama, que era un antiguo almacén del aceite, y así es como ha quedado. La foto a la izquierda es la zona de las despensas, donde apareció un pozo, que es una nevera, que es donde guardaban la nieve prensada. Eso tiene 1,5 metros de profundidad, y así la convertían en nieve y tenían hielo para el verano. Y en la parte de arriba, de la derecha, es la parte del piso superior, que es la zona de la olivanera. Luego también se emprendió la restauración de la zona sur
este del castillo, así es como estaba, es la zona donde está situada la bodega. Veis que era un esqueleto, se habían hundido los pisos, quedaban algunos arcos, en la planta baja dos arcos, en la planta de arriba un solo arco, y entonces emprendió la restauración. Se fueron haciendo las obras, andamiajes, siempre intentando respetar al máximo posible todos los vestigios arquitectónicos que allí encontrábamos, y esto es lo que quedó. En la parte de arriba a la izquierda, la imagen de la bodega, que era la planta baja, y aquí tenéis la imagen de la falsa, que es la planta superior de esta zona. Bien, luego, una vez restaurado el castillo, pues iniciamos un proceso de tecnificación y de musealización. Debajo del patio de armas del castillo había una zona que el ayuntamiento utilizaba como almacén y que estaba lleno de trastos. Aquí las dos fotografías nos muestran con los trastos ya quitados, pero para que veáis todo inundado de agua y en mal estado. Pues bien, esta zona... iniciamos un proceso de musealización y pues la transformamos en un museo, tal cual veis. En la parte de arriba, un museo arqueológico donde hemos expuesto, están expuestas las piezas que han ido recuperándose en el proceso de restauración de la iglesia del castillo, y luego se explica todo el proceso de restauración, incluso explicamos el método del carbono 14 y otros métodos de investigación científica que hemos utilizado nosotros. Y en la parte de abajo, pues una zona de consulta de ordenadores, una tienda que tenemos en la zona de salida del museo. Y bien, luego en el proceso de musealización llegamos a un acuerdo con el Meadows Museum de Dallas para la exposición de 42 obras de arte español. Son réplicas digitalizadas de escala 1:1. El Meadows Museum es considerado, se le llama el Pequeño Prado, tiene una colección de arte español magnífica. Y nosotros conseguimos pues, que nos cedieran los derechos durante 25 años para tener ahí reproducidas estas imágenes. Las tenemos repartidas en tres salas, una dedicada al Renacimiento, otra al Barroco, que es la que veis en la imagen de abajo, y arriba veis una imagen de un cuadro de la sala dedicada al siglo XVIII-XIX. Luego, en la zona de la Falsa, también llegamos a un acuerdo con el Museo del Prado, porque resulta que en este proceso de restauración el Museo del Prado contactó con nosotros porque habían descubierto una marca de agua que ponía Valderrobres y bueno, nosotros les ayudamos a datarla concretamente, y entonces pues eso les permitió a ellos datar exactamente el cuaderno C de Goya, y ese cuaderno pues fue realizado con papel, o fue dibujado sobre papel fabricado en Valderrobres. Entonces ahí tenemos expuestos toda la serie de ese dibujo en facsímil. Luego también en este último año hemos llevado a cabo una serie de aplicaciones tecnológicas que pretenden impulsar el conocimiento de los monumentos y hacerlo más atractivo para los visitantes. Por ejemplo, cosas que hemos hecho, hemos creado todo un sistema de videovigilancia y sonido que permite pues, tener acceso con altavoz a todas las salas independientemente. Esto nos puede permitir poner música, nos puede permitir dar avisos y evidentemente controlar el movimiento del personal por dentro de los monumentos. Luego también hemos puesto pantallas táctiles en cada una de las plantas. Son magníficas estas pantallas porque permiten interactuar a quien entra y reconstruir en 3D cada una de las plantas del monumento. Luego hemos creado un sistema de radioguías y de audioguías y hemos creado una serie de vídeos que ilustran y que se pueden visualizar ahí dentro del castillo. Luego ahora veréis uno de ellos relacionados con el tema del castillo y de la iglesia. Luego hemos creado, ahora que el tema de la electricidad está tan caro, hemos creado un sistema domótico que nos permite controlar la iluminación de los monumentos, de manera que a distancia podemos ir encendiendo o apagando cada una de las salas para de esta manera intentar ahorrar la máxima cantidad de luz posible, y lo cierto es que la estamos ahorrando. Y luego también tenemos una zona de consulta de ordenadores para aquellos que quieran entrar en estos ordenadores. Si lo veis ahí, hay nube de puntos y la gente puede interactuar y moverse por dentro de los monumentos y conocerlos en más profundidad. Asimismo, lo último que hemos hecho ha sido la creación de un videomapping en donde se recrea visualmente a escala 1:1 el retablo antiguo de Valderrobres que era del siglo XVI, de Jerónimo Vallejo, el mejor pintor aragonés de aquellos momentos, y que fue destruido en la Guerra Civil.
Entonces hemos conseguido, con un proceso larguísimo, un trabajo arduo, a más no poder, hemos conseguido la restauración visual de este retablo que veis allí, que es magnífico. O sea, el video mapping dura 10 minutos, se va viendo cómo se crea el retablo, cómo se construye y cómo va evolucionando y viéndose cada una de las imágenes. Bien, esto es todo de momento. Hasta aquí la charla que os he dado. He corrido mucho para intentar explicarlo todo en el tiempo justo y necesario. Y ahora a continuación vais a ver un vídeo que es un escaneado de la iglesia y del castillo. Y veréis, por el interior, sobre todo los que no lo conocéis, veréis cómo es la iglesia del castillo de Valderrobles. Y luego pues hablamos un poquito. Esto es sobre todo para aquellos que no conozcáis el monumento o los monumentos. Teresa, ¿se me oye a mí? Sí, te oímos. ¿Me oís? Vale, pues voy explicando. Sí, perfecto. ¿Vale? Aquí veis, ahora vamos pasando por el interior de la iglesia, que es una obra gótica magnífica del siglo XIV-XV. Ahora, a través de la tribuna y del pasadizo, entramos en el interior del castillo. Bueno, pues si te parece bien, Manuel, empezamos con el turno de preguntas, que estoy viendo que ya hay algunas en el chat. Voy a empezar a leerlas. Bueno, para empezar, por lo que se ve, hay muchos mensajes de enhorabuena por, como decía Pascual, tan ingente tarea, encomiable trabajo, dice José. Muchas gracias por la ponencia, es muy interesante, de parte de Ivette. Vamos a empezar por las preguntas de Jesús, que además de darte la enhorabuena, pregunta, o sea, quiere... Te da la enhorabuena por este ejemplo magistral de inversión y restauración en patrimonio desde el impulso de la sociedad civil y quieres saber si sois un pueblo BIC y que si eso facilitaría el acceso a las subvenciones. ¿Lo recomendarías ser BIC para las subvenciones? Sí, bien, el castillo y la iglesia de Valderrobles son declarados BIC y el conjunto histórico de Valderrobles también es BIC, por lo tanto somos BIC. Aparte de esto, bueno, eso ayuda, lógicamente ayuda porque la administración pública, si eres BIC, siempre te da más facilidades para conseguir subvenciones o incluso te lo exigen. Por ejemplo, el 1% cultural, pues tienes que ser BIC, no hay otra. Luego, aparte de eso, Valderrobles, pensar que también pertenece a la Asociación de los Pueblos Bonitos de España y también, además, nosotros... El Castillo Valderrobles, la Fundación, pertenecemos al Club de Castillos y Palacios de España. Y todo eso, o sea, que sigue, que la localidad fuese BIC y que sea parte de la red de los pueblos más bonitos de España, ¿viene antes o después de la restauración? No, antes, o en el proceso, digamos. Yo creo que en el año 2013 fue cuando Valderrobles entró en la Asociación de Pueblos Bonitos de España, 13 o 14, y en la Asociación de Castillos, pues entramos hace 6 años, sería en el 17 aproximadamente. Pero la declaración BIC, bueno, de los castillos es genérica, eso se sabe, pero de la localidad, o sea, del pueblo, ¿es anterior entonces? Sí, sí, la declaración de BIC, durante la Segunda República, tanto el castillo como la iglesia ya habían sido declarados monumento nacional. Y luego ya cuando se crearon las comunidades autónomas, el gobierno de Aragón en los años 80 ya lo declaró BIC. O sea que realmente es un paso que ya estaba dado, por así decirlo, y había una cierta sensibilidad por lo menos hacia lo que teníais en la localidad. Sí, sí, sí. Ana Jesús comenta que estuvo este verano y que le da mucha lástima ver que el pasadizo entre los dos muelles estaba cerrado, que el castillo y la iglesia son magníficas y que dice que te va a llevar la contraria, Manuel, dice que yo estoy de acuerdo,
lo vuestro no ha sido suerte, ha sido trabajo duro y mucha pasión, y yo creo que es verdad. O sea, ahí yo creo que ha sido molesto y has dicho poco lo mucho que has trabajado, aparte de que, bueno, se puede tener suerte, ¿no? Pero lo mucho que habéis trabajado para que esto salga adelante. Mucho, ¿verdad? Reconócelo, para que la gente que nos está escuchando y que te sea como ejemplo, que no viene nada regalado. Sí, ciertamente hemos trabajado mucho, 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 pero no ha sido trabajo, porque ha sido pasión, y al ser pasión ha sido diversión. Incluso me atrevería a decir, en algunos momentos sí que ha habido algún disgusto, pero básicamente ha sido pasión, y por lo tanto es un trabajo que no ha sido la sensación de trabajo, ¿no? Pero también hemos tenido suerte puntual, y podría deciros cosas muy concretas. O sea, por ejemplo, la iglesia, o sea, la diócesis de Zaragoza era un pelín reacia a la restauración, pero se produjo el cambio de arzobispo. Llegó don Manuel Ureña, llegó con otra sensibilidad, y la primera visita que recibió nada más llegar a Zaragoza fue la nuestra. Y yo creo que le encantó. Él además era valenciano, en Valdeorros hablamos en medio catalán, medio valenciano, medio castellano, y entonces nos entendimos muy bien. Y él se apasionó también por el tema, y por ejemplo, pues eso, tuvimos la suerte. A lo mejor si no hubiera cambiado el arzobispo, pues no hubiéramos conseguido. O sea que la suerte también ayuda, ¿eh? Por supuesto, pero ahí tenéis efectivamente entonces un tándem especial, ¿no? Un pueblo, una localidad excepcional, con unos monumentos excepcionales, una cabeza pensante que es la tuya, ¿no? Que es incansable y que se dedica cuerpo y alma a recuperar estos bienes, y una pizquita de suerte, ¿no? Digámoslo así, son un tándem que yo creo que puede dar referencia a otras personas que soy consciente de que están escuchándonos hoy y que tienen proyectos similares al vuestro, y que, bueno, os ven como una fórmula para poder empezar a hacer cosas similares, y que este mismo proyecto que estáis llevando vosotros se refleja en otros lugares de España. Más preguntas o más comentarios de Ángel, fenomenal, buen trabajo. Alex, que comenta, bravo Manolo, supongo que te conoce porque te llama Manolo. A eso se le llama trascender, te manda un abrazo. Y por ejemplo, Iris, que dice, muy buena exposición también Manolo, un increíble trabajo de restauración. Vamos a poner de Miguel, que dice que el castillo se aprecia monumental, el recorrido presencial por las distintas salas no se aprecia en su totalidad, incluso a pesar del vídeo. ¿Se quedan muchas estancias sin visitar? No, el castillo se visita todo, se puede visitar todo, ¿eh? Lo que pasa que, o sea, la oferta que nosotros tenemos ahora, que es el museo, el castillo y la iglesia, con todas las cosas que ahí hay, el videomapping, los ordenadores, los vídeos, el entretenerse con las pantallas, es para estarse un día entero, o entretenerse incluso visitando con detenimiento la colección de arte español del Midos Museum, o los dibujos de Goya, que son magníficos, porque pensar que los dibujos es donde Goya se muestra más libre, porque los hacía para él. Eran trabajos que él utilizaba para luego, a partir de allí, diseñar las pinturas negras, o diseñar los grabados que hacía. Por lo tanto, tienen un gran valor y vale la pena pasarse horas y horas. O sea, realmente es para darte un día por lo menos. Yo de hecho tenía esa pregunta, ¿cuál es la duración media de la visita? Porque efectivamente no solamente están los monumentos en sí, sino toda una cantidad de material que habéis trabajado, que es ingente. O sea, ¿cuánto dura la duración, la visita media de un turista normal? Sí, nosotros normalmente a la gente le decimos que una hora, y lo cierto es que hay gente que se está menos, porque hay mucho, o sea, el turista es muy variopinto, o sea, hay gente que entra pues por inercia, porque sí, pues ya está, pero hay gente que entra con ganas, con fruición, con ganas reales de saber y de aprender y de ver, y que se recrean y que vuelven, porque nosotros les damos la oportunidad de volver. Por ejemplo, si por la mañana están y no han acabado y quieren volver por la tarde, pueden volver, o si están 3 días en el pueblo y quieren venir al día siguiente, pueden volver y verlo también con más detenimiento, o sea, que te puedes estar tranquilamente el tiempo que quieras. O sea, eso se llama captación de gente total, ¿no? Eso es como enganchar a la gente para que vuelva. Y otra pregunta más, ¿con las visitas mantenéis los monumentos o necesitáis algún tipo de ayuda extra para ello? Nosotros, no sé si he entendido bien la pregunta, repíteme, a ver. Con el dinero que conseguís,
a través de las entradas, ¿se puede mantener el monumento o necesitáis algún empuje extra? A ver, nosotros acudimos a todas las subvenciones que sabemos que se convocan y siempre hemos conseguido muchas subvenciones, ¿vale? O sea, hemos sido, la forma de decirlo, una máquina de conseguir dinero en este sentido, ¿vale? Porque hemos, siempre por concurrencia competitiva, ¿eh? O sea, siempre hemos ido a las convocatorias que hay y hemos conseguido pues, realmente mucho dinero, o sea, nosotros intentamos conseguir dinero, pero aparte de eso, generamos dinero. Los monumentos de Valdeorras generan cada año, en años normales, no nos olvidemos del año de la pandemia, generan un beneficio de más de 100.000 euros. Y esos 100.000 euros, o más de 100.000 euros que ganamos cada año, lo reinvertimos en recuperar patrimonio. Es decir, que nosotros ahora tenemos un músculo económico importante que nos permite poder iniciar obras con nuestros propios medios. Por este motivo, en estos momentos mismos, hemos iniciado la restauración de una ermita, la ermita de los Santos a Donisenen, que también es del siglo XV, pues la estamos haciendo con nuestros medios. O sea, ¿por qué? Pues porque los generamos gracias a los monumentos. O sea, que ya no necesitáis para eso ni siquiera concurrir a una subvención. Podéis hacer frente a esa intervención directamente con los medios de la Fundación. Sí, pero si hay subvenciones, vamos a las subvenciones. En el caso concreto de la Ermita de los Santos, no podemos concurrir a subvenciones porque no es un proyecto productivo y, por lo tanto, no podemos conseguirla. Pero, como tenemos fondos, pues la restauramos con nuestros fondos. Pero, por ejemplo, ahora vamos a restaurar también el Torrent de Valentinet, que, por cierto, ahí vamos a crear una cámara oscura, que va a ser un golpe inmenso, va a ser magnífica. Y la vamos a hacer con dinero público y también aportando nosotros un poco, pero vamos, ya nos han concedido una subvención de los fondos de inversión de Teruel y ahora también queremos en los próximos meses o años restaurar parte de las murallas de Valdeorras y acudiremos a subvenciones del Estado. Bueno, pues yo creo que estas cosas que nos estás contando contestan la pregunta de José, que quiere saber cuáles son los futuros objetivos de la Fundación. O sea, seguir manteniendo Valdeorras en el mejor de los estados posible, ¿no? Sí, sí, o sea, nosotros mantener y recuperar patrimonio. Tenemos un plan septenal por delante, o sea, tenemos ideados los 7 próximos años, que no sé si, a ver, si de aquí a 7 años veremos, ¿no? Pero está claro que el primer año y el segundo están clarísimamente definidos y los otros ya están esbozados y por lo tanto hay planes y proyectos para seguir recuperando y conservando patrimonio en Valdeorras. Y si un día acabamos con Valdeorras, pues continuaremos con los pueblos de al lado. Bueno, yo lo que creo que es que una vez conseguís tener esta inercia, efectivamente las cosas van fluyendo mucho más fácilmente y podéis plantear los proyectos a casi esos 7 años y si todo va bien, pues lo conseguiréis y los podéis plantear otros 7 años. Voy a aprovechar otro de los comentarios de Juan, que además de darte la enhorabuena, hace una pregunta que me viene al pelo, y es que quiere saber cuándo organizamos una visita para Hispania Nostra. Nosotros lo que vamos a hacer pronto va a ser concurrir al premio Hispania Nostra. Fantástico, porque ahora la siguiente cosa que te iba a decir, por favor, porque esto, yo no soy miembro del jurado, no puedo hacer nada, pero es que yo creo que tenéis que presentaros. Sí, porque ya, bueno, me lo sugeristeis hace unos días y entonces, pues sí, efectivamente concurriremos y yo creo que si conseguimos el premio, ese será el momento para que allí acudáis toda la gente de Hispania Nostra y veáis lo magnífico que es Valdeorras y los monumentos, porque es que son magníficos de verdad, o sea, y el paisaje del entorno es increíble. Pues Manuel, te tomo la palabra, porque efectivamente yo creo que este es un buen ejemplo de los que podrían concurrir perfectamente los premios Hispania Nostra. Si alguien de que está oyendo tiene un ejemplo similar o algo que cree que también puede concurrir los premios, está abierta la candidatura hasta el 14 de abril, si no me equivoco, voy a confirmarlo porque no quiero meter la pata. Podéis meteros en nuestra página web, en hispanianostra.org, y efectivamente hasta el 14 de abril de este año os podéis presentar a estos premios, que dan muchísima visibilidad. La verdad es que desde Hispania Nostra estamos muy contentos con cómo van evolucionando los premios y cada vez más
tenemos más candidaturas, los premios normalmente son excepcionales, sé que el jurado tiene muy difícil elegir a los premiados porque tienen todos muchísima calidad. Y bueno, mira, comenta Emilio que están deseando que sigáis avanzando en la Fundación Valderrobles para ver si de esta manera llegáis hasta Castilla, como continuéis con Aragón y llegáis hasta Castilla. En Castilla se hacen cosas muy bien, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha se hacen cosas muy bien, que yo a través del micromecenazgo tengo conocimiento de ello. Pues nada, Manuel, yo creo que son las 8, terminamos puntuales. No sé si quieres decir alguna cosa más antes de terminar, pero si no, bueno, pues... Sí, a ver, yo saludar, aquí estoy en pantalla, voy viendo algunos nombres de gente que estáis aquí conectados, y estoy viendo exalumnos, estoy viendo excompañeros de trabajo, estoy viendo gente de Valderrobres, estoy viendo gente conocida, y desde aquí, de verdad, saludaros a todos, especialmente a aquellos que hace más tiempo que nos veo, esos exalumnos ya mayores, Jordi y otros que estáis por allí, un abrazo a todos, y bueno... que todos también tengáis pasión por las cosas que hagáis y adelante y buena suerte para todos. Pues muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros esta tarde y recordaros que la semana que viene también tenemos un Hispania Nostra contigo en casa, el tema es completamente diferente, pero al que os invito a que os apuntéis, como siempre, de 7 a 8 los martes. Pues Manuel, cerramos por hoy, muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.